¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. Seguimos con las radios del M8 en Digital Combat Simulator y vamos a hablar de la radio 828. ¿Vale? Los numeritos magníficos. Esta radio no sirve para hablar con Torre, ¿vale? Así que con esta no nos comunicamos con Torre nunca, básicamente porque no. Así que, ¿dónde está esta radio? Bueno, con mayúsculas P he quitado al copiloto para ver la radio que está aquí a la derecha. No tiene nada más, es solo esto, ya no esperéis muchísimo más, ¿vale? Para encenderla y apagarla, pues aquí está el botón, encender y apagar. Pium, pium, ¿vale? Pium, pium, pium. Solo tiene canales preseleccionados, 10 como podéis ver. Tenemos volumen, tenemos el squelch de toda la vida, ¿vale? Claro que no escuchamos nada porque no está puesta. Y luego pues puede tener la función de comps o de compás, ¿vale? En compás ya hemos visto navegación cómo se usa, así que no voy a decir nada. Esta luz que no funciona, es que simple, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, esta radio ahora mismo hay que decidir que quiero que sea ella. Entonces, hemos dicho que es la 828, me voy al piloto, voy a activar el tracker, perdonadme, me voy al piloto y aquí en la selección de radio 828. Y ahora sí veis que si me siento otra vez en el copiloto, ese es el sketch, quito el sketch, pongo el sketch, vale, ahí se escucha el sketch. Vale, pues ahora ya, si yo le doy al botón de hablar, tengo como siempre el interfono para hablar con mis colegas, el ICV, y se puso a tope el 28. Perdón, el 828, ¿vale? Que sería esta radio. Que no nos va a servir para hablar con Torre, ¿vale? Ya lo digo yo. Como siempre, por si no habéis visto el otro canal, el otro vídeo de la radio. Pues tenemos dos teclas, estas dos, ICS y radio, el gatillo, la primera pulsación y la pulsación a tope, son las radios. Así que es como se comunica esta gente, ¿vale? El copiloto, pues configura la radio, que sea. El ingeniero, bueno, también supongo que el copiloto configura esta radio, o si no, el ingeniero. Entonces va configurando radios el tío y el otro posiblemente, pues quiere usar esta radio y la usa como un señorito pipi. Para eso es el piloto, hombre, para eso es el piloto, para eso ha estudiado. Si no, que hubiera estudiado más el copiloto y no sería él el que estaría configurando, ¿vale? Así que, como siempre digo, soy Julio Tal, y siempre dice, siempre te da comentar, compartir. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.